José Asunción Ortiz Gámez propone 4,178,554.64. Repito, 4,178,554.64 y una utilidad del 5%. La empresa GCVICA SADCB propone 3,675,729.54. Repito, 3,675,729.54 con una utilidad del 2.7%. Construcción, Soluciones e Ingeniería SRCD propone un monto de 4,085,527.90. Repito, 4,085,527.90 y una utilidad del 3%. Constructora Flores Hermanos SADCB propone un monto de 4,126,144.12. Repito, 4,126,144.12 y una utilidad del 3%.
La empresa Onda Construcciones SADCB propone un monto de $4,055,711.57. Repito, $4,055,711.57 y una utilidad del 3%. El arquitecto Jesús Alejandro Gutiérrez Macías propone un monto de $4,536,350.23. Repito, $4,536,350.23 y una utilidad del 3%. Construcciones Norte SADCB propone un monto de $4,248,355.23. Repito, $4,248,355.23 y una utilidad del 9.5%. Constructora Adler SADCB propone un monto de $4,897,045.70. Repito, $4,897,045.70. Con una utilidad del 3%. Thank you.
para determinar los rangos a los que se refiere la ley, consideramos los siguientes datos. El presupuesto base de la Secretaría son 4,419,765 pesos con 20 centavos. El primer monto máximo de las propuestas, incluyendo el presupuesto base, es de 4,897,045 pesos con 70 centavos. El segundo monto máximo de las propuestas, incluyendo el presupuesto base, es por 4,676,705 pesos con 82 centavos. El número de propuestas recibidas, incluyendo el presupuesto base, es de 19. El monto promedio de las propuestas, sin incluir las dos propuestas más altas, es de 4,103,789 pesos con 53 centavos. El promedio estadístico de las utilidades propuestas por los visitantes, analizado por relación lineal, es de 3.97%. De tal manera que el monto obtenido del presupuesto menos el rango es de 3,940,704 pesos con 93 centavos. El monto obtenido del promedio más el rango es de 4,266,874 pesos con 12 centavos. Las propuestas que se desechan por estar arriba del promedio más el rango corresponden a la constructora Almer S.A.D.C.B., a urbanizaciones y edificaciones GAES S.A.D.C.B., al ingeniero Salvador Hernández Esparza, al arquitecto Jesús Alejandro Gutiérrez Macías, la de la empresa Maquinaria, Urbanizaciones y Edificaciones Hidrocálidas S.A.D.C.B. Se acepta la propuesta de constructor de construcción de Dolfe S.A.D.C.B., igual de Grupo Empresarial S.A.D.C.B., de C.O.R. Ingeniería e Infraestructura S.A.D.C.B. en asociación con Soluciones en Ingeniería Civil S.A.D.C.B., del ingeniero José Asunción Ortiz Gámez, de la empresa constructora Flores Hermanos S.A.D.C.B. Se acepta también a la empresa Cónica Desarrollo S.A.D.C.B., MS Construcción Solución e Ingeniería S.A.D.C.B., Onda Construcciones S.A.D.C.B. Se desechan las siguientes propuestas por estar abajo del promedio menos el rango: Pedrosa Díaz Construcciones S.A.D.C.B., Maderería y Construcciones Alpino S.A.D.C.B., Edificaciones y Urbanizaciones Integradas S.A.D.C.B., GESEVICA S.A.D.C.B., LB Construcción S.A.D.C.B. Son todas, ¿verdad? Entonces procedemos a imprimir. Mientras se imprime esta parte del acta y la pasamos a firma, procedemos a la apertura de la licitación 31057-004-021-18, que comprende estudios y proyectos ejecutivos, elaboración del proyecto ejecutivo del eje Oriente, Poniente y Ramal Alameda, correspondiente a la fase 1 de la primera etapa del sistema integrado de transporte multimodal de Aguascalientes. Por sus siglas, SIGMA. Recibimos aquí nada más una propuesta. Thank you.
Se notifica que de acuerdo al artículo 104 de la fracción segunda del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado de Aguascalientes, en este caso no aplica la fracción 2 a la que se refiere el artículo 44 de la misma ley, por tratarse de un servicio para la obra pública. Entonces, recibimos la propuesta de Transconsum SADCB para su revisión minuciosa por un monto de 11.680.100 pesos con 59 centavos. Repito, 11.680.100 pesos con 59 centavos. Se hace de conocimiento de los presentes que el acto de fallo y adjudicación de la obra se verificará el próximo jueves 3 de mayo del 2018 en punto de las 14 horas en la sala general de esta secretaría. Yeah.